y una vez que se nos despliegue esta opción, nos vamos a, dice entrar dirección, y vamos a ingresar la dirección que tenemos configurada con el router y la impresora, que es 192.168.0.108. Hola amiguitos de mi canal, aquí estamos nuevamente con otro videito relacionado con impresoras. En este caso, como pueden ver, tengo una impresora Epson del modelo la Workforce 2750. Cabe señalar que esta impresora tiene el sistema adaptado. Adicionalmente, esta impresora tiene modificado el firmware. Eso quiere decir que si tú lo conectas al computador, te aparecerá como la ET4550. Aclaro de esto, ¿qué es lo que vamos a realizar con esta impresora? Lo que nosotros vamos a realizar, vamos a configurar esta impresora para que nosotros podamos imprimir desde nuestro computador o los computadores que nosotros podemos tener. En ese caso, tenemos que hacer lo siguiente. Encendida nuestra impresora, nos vamos al apartado de configuración Wi-Fi y vamos a asistente de instalación. Aquí está buscando la red. Ustedes tienen que conectarse a la red, a su red local. En este caso ya tengo, en este caso es mi red, vamos a poner en continuar. Y aquí tenemos que ingresar la contraseña. Ingresada la contraseña, nos vamos donde dice comunicación. Y en este momento procederá a configurar nuestra impresora a nuestra red local. Así que vamos a esperar hasta el mensaje de confirmación. Bien, cuando veamos este mensaje de confirmación, vamos a imprimir, presionamos cualquiera de estos botones y aquí nos va a salir una hoja con el estado de la conexión. Entonces vamos a esperar unos cuantos segundos a que nos salga la impresión. Y aquí ya no nos está saliendo. Muy bien, ahora tenemos que ver algo muy importante. Como pueden ver, nos dirigimos al apartado dirección IP. Y esta dirección es la 192.168.0.108. Esta dirección la tenemos que usar para configurar los equipos que nosotros queramos para poder imprimir desde nuestros computadores hacia nuestra impresora. Amigos, aquí en nuestro computador vamos a abrir un navegador. Puede ser cualquiera que ustedes tengan. Entonces, cuando despliegue el navegador, en la barra de direcciones vamos a poner 192.168.0.108 y le damos un enter. Lo que aquí simplemente nos está mostrando es que la impresora está configurada, está en la red, aún no está lista para imprimir. Ahora, como vemos, nos aparece como la ET4550. Como les mencionaba, es porque la impresora se le hace una modificación al firmware para que pueda trabajar con el sistema de Teams. Aclarado eso, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, necesitamos bajarnos los controladores de este modelo. Entonces, amigos, ahora lo que nosotros necesitamos es bajarnos los controladores para nuestro computador. Entonces aquí digitamos simplemente el modelo que nos apareció, que es la ET4550, y vamos a ponerle en la primera opción. Recordemos que, como vemos que nos estamos descargando de un sitio oficial, basta con ver Epson.com. Entonces aquí simplemente vamos a dar en la primera opción. Muy bien, como pueden ver, ya tenemos los controladores. Inclusive cuando nosotros abrimos el link, nos aparece el tipo de sistema operativo que nosotros tenemos. Entonces aquí nos vamos al apartado que dice drivers, y aquí tenemos que bajar los controladores. Tenemos que bajar el printer drive, la versión 2.41, y del escáner. Entonces vamos a descargar el primero, el de la impresora, y después vamos a descargar el del escáner. Una vez que nosotros hayamos descargado, hemos descargado los dos controladores, aquí tenemos que es el uno del escáner y el otro que es el controlador de la impresora. Para no confundirnos, vamos a poner impresora. Y este le vamos a poner como escáner.
Muy bien. Hecho todo esto, ahora ¿qué hacemos? Nos vamos al apartado de panel de control, dispositivos e impresoras. Y aquí vamos al apartado que dice agregar una impresora. Entonces aquí nos indica agregar una red local. Y aquí vamos donde dice crear un nuevo puerto y vamos a seleccionar estándar TCP/IP. Entonces aquí vamos a ingresar la siguiente dirección. Entonces ponemos 192.168.0.108 y le ponemos en siguiente. Vamos a desmarcar consulta la impresora, selección automática. Vamos a desmarcar esto. Y aquí nos está pidiendo los controladores. Ahora, donde ven que decía impresora, vamos a extraer el contenido del controlador. Muy bien. Aquí tenemos el controlador de la impresora. Entonces, descomprimido, vamos a la opción de dice usar disco. Y aquí tenemos que buscar la carpeta de descargas. Vamos a buscar la carpeta de descargas. Como pueden ver, aquí tengo el descomprimido y vamos a seleccionar el primer fichero. Le ponemos en aceptar. Y aquí ya nos sale que es este controlador. Recordemos que esto estamos haciendo para que nosotros podamos imprimir. Ya en este momento estoy instalando el controlador en el nuevo puerto que está el impresor en la red. Esperamos un par de segundos nada más. Aquí nos está diciendo que se agregó correctamente nuestra impresora. Y aquí podemos establecerle como impresora predeterminada. Bueno, esto ya es decisión de ustedes. Entonces aquí vamos a imprimir una página de prueba. Vamos a ver la impresora. Y aquí ya nos va a salir la impresión, la prueba de impresión que mandamos desde nuestro computador. Muy bien, como pueden ver, aquí tenemos el test de impresión de Windows y vamos a buscar el puerto. Vamos a ver que se nos enfoque bien. Aquí tenemos el puerto. Como pueden ver, es el 192.168.0.108. Es el mismo puerto que se estableció la impresora con el router. Entonces, ya nosotros podríamos imprimir. Ojo, esto lo podemos hacer. Podemos configurar esto para los equipos que nosotros tengamos en la red. Entonces, nuestra impresora ya instalada y configurada, vamos a mandar algunas pruebas. Aquí tengo el documento que voy a mandar unas 10 impresiones, unas 8. Y aquí seleccionamos. Entonces vamos a ver, aquí ya tenemos, esta es la cola de impresión. Como pueden ver, dice que está imprimiendo y en el puerto 192.168.108. Como pueden ver, en este momento ya está imprimiendo. Está imprimiendo desde la red, como pueden ver. Ojo, recordamos, como les he comentado, esto puede podemos configurar varios equipos para poder imprimir en esta misma impresora. Hay que tener eso en cuenta. Además, sigue el proceso de impresión, como me indica en el puerto. Además, adicionalmente podemos ver algo, como también podemos saber si es que nuestra impresora está configurada en la red. Para saber esto, nosotros necesitamos, como yo les he comentado, necesitan la configuración, el puerto TCP/IP. En el estado de cuando nosotros mandamos imprimir, cuando se estableció la conexión con la impresora, les mostró una dirección TCP/IP. Entonces digitalizamos, vamos a digitar, perdón. 192.168.0.108. Y si al digitar este puerto,
esa dirección TCP/IP no despliega esta información, quiere decir que nuestra impresora está en la red, está en su red local. Entonces, ojo con ese dato, amigos. Entonces, ¿ahora qué nos falta hacer? Ahora lo que necesitamos hacer es instalar el driver del escáner para poder escanear. Agregado con éxito, vamos a poner en finalizar. Entonces aquí de nuevo vamos a regresar a la carpeta donde tenemos nuestro driver. Ahora ya instalamos la impresora, ahora nos falta instalar el escáner. Entonces vamos a descomprimir el fichero, el controlador del escáner, y vamos a ponerle en sí. Vamos a poner en siguiente. Siempre en las impresoras EPSO se instala los controladores del escáner y de la impresora. Aquí simplemente tenemos que esperar a que culmine el proceso de instalación. Y aquí ya nos dice que se ha finalizado con éxito la instalación. Muy bien, ahora en este momento vamos a cerrar todo esto porque ya no necesitamos. Vamos al inicio y ahora nosotros tenemos que configurar el escáner y vamos donde dice Epson Scan. Vamos donde dice ajustes Epson Scan, le ponemos en sí y aquí tenemos que configurar. Aquí nos aparece la Epson ET4550, muy bien. Ahora tenemos que poner, vamos a seleccionar en red porque lo tenemos en nuestra red. Y una vez que se nos despliegue esta opción, nos vamos, dice entrar dirección. Y vamos a ingresar la dirección que tenemos configurada con el router y la impresora, que es 192.168.0.108. Como pueden ver, ponemos en aceptar. Y aquí ya selecciono y vamos a ponerle en aceptar. Pero antes de ponerle en aceptar, podemos mandar un test. Y como nos estableció, dice el test de conexión ha sido satisfactorio. Entonces ponemos en aceptar. Y aquí vamos a ponerle en aceptar. Muy bien. Entonces en este momento ya tenemos configurado el escáner. Y aquí vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Vamos a poner en modo profesional, yo prefiero ponerlo de esta forma, en el sistema ADF. Vamos a proceder a escanear. Recordemos que vamos a escanear desde nuestra red hacia nuestro escáner, que lo acabamos de configurar en este momento. Y aquí ya tenemos, vamos a colocar la hoja en el sistema automático de hojas ADF. Y aquí vamos a poner en escáner. Y aquí generalmente yo lo mando al escritorio como tipo de archivo PDF. Esto es preferencia, como ustedes quieran hacerlo. Ponemos en aceptar. Y en este momento esta va a proceder a escanear los documentos que pusimos en nuestro escáner. Son dos hojitas que mandamos. Esperamos a que culmine. Ya está culminando. Esperamos unos cuantos segundos. Y una vez que acabó el proceso de escaneo, vamos a ponerle en guardar archivo. Vamos a abrir. Y como pueden ver, aquí ya tenemos las hojas que nosotros. Aquí tenemos los documentos que acabamos de escanearlos. Entonces, esto podemos hacerlo para los equipos que nosotros podamos tener en nuestra red local. Puede ser que sean 5 o 10 equipos, lo podemos hacer tanto de la impresora como el escáner. Entonces, amigos, eso sería todo con este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, suscríbanse en mi canal, cualquier comentario en la parte de abajo y nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos, amigos.